Excelente martes 21 de septiembre para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. A esta hora de la mañana vamos rápidamente a los titulares. Matan a balazos a conductor sobre la avenida Cuauhtémoc, esto en Santa Catarina. Inauguran primera etapa del Parque Libertad, que fue el penal del Topo Chico. La FGR podría investigar ataque con explosivos en restaurante de Salamanca, Guanajuato. Y Marcelo Ebrard y Anthony Blinken abordan crisis migratoria en llamada telefónica. Y talibanes piden ayuda internacional con reunión con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Toda esta información y más, más adelante la vamos a presentar, pero ponga atención porque viene un avance de los deportes con Rafa Martínez. Pues Nayeli, dos jugadores de los Rayados del Monterrey aparecen en el 11 ideal de la jornada. Aquí le platicaremos quiénes son. También el gran partido que tuvo Green Bay en el Monday Night Football. Muchas gracias, Rafa. Veremos también un avance en los espectáculos con Poncho Pérez. En información de los espectáculos el día de hoy, Gloria Trevi y Armando Gómez se unen a la lista de los famosos buscados por evasión de impuestos, eso se dice. Y también tenemos comunicado a don Vicente Fernández cómo está su estado de salud. Todo eso y mucho más hoy en los espectáculos. Gracias, Poncho. Bueno, relájese porque viene un avance también del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Buenos días, Nayeli, excelente martes para todos, segundo día ya de la semana. Acompáñenme un avance del pronóstico del tiempo. Le comento, atención para este martes, en el transcurso de la noche, madrugada, empieza a ingresar el primer frente frío de la temporada y es por eso mismo que habrá un ligero descenso en las temperaturas para los próximos días. Para esta jornada hay probabilidad de lluvia, esto en el transcurso de la tarde-noche, hasta en un 60%, la humedad en un 52%, aunque continúan las temperaturas altas, superando los 30 grados como lo estamos viendo, 35 grados centígrados y la mínima entre los 20 a los 22 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Bueno, siendo las 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a dar inicio con los enlaces. Ahora vamos a hablar de seguridad en el estado con Marcial Pasarón. Muy buenos días, Marcial. Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información policiaca de las últimas horas aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Anoche, alrededor de las 8 de la noche, un hombre fue asesinado cuando viajaba a bordo de su vehículo, un automóvil Versa, sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, esto en el municipio de Santa Catarina. Este lugar, de acuerdo a las investigaciones, sujetos armados le cierran el paso a su vehículo sobre la avenida Díaz Ordaz. De él desciende un sujeto que le dispara en por lo menos 10 ocasiones, quitándole la vida a esta persona, que hasta el momento no ha sido identificada. Quedó, te repito, en el interior de un automóvil Versa. Él vestía una playera en color verde militar y su cuerpo presentaba varios impactos de bala, los cuales, bueno, cuando llegaron los paramédicos a atenderlo, ya se encontraba sin vida. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer otra información también trágica, pero esto en el municipio de San Nicolás de los Garza, ahí sobre la calle Francisco Villa, en un departamento número 501 de la colonia Bosques del Nogalar. Llega sujetos a bordo de un automóvil de alquiler y una camioneta. Uno de ellos desciende del taxi, se sube a la segunda planta de este domicilio y posteriormente dispara en varias ocasiones contra dos personas que se encontraban conviviendo en este lugar. Uno de ellos, que es el dueño de la casa, identificado como José Carlos Chávez, de 32 años de edad, y su amigo Daniel Gutiérrez Lascano, de 30, quedaron gravemente lesionados cuando llegaron los paramédicos hasta este sitio y los trasladaron a un hospital en Monterrey. Quiero señalarte que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron de inmediato hasta este punto, pero solamente localizaron los casquillos percutidos de un arma larga, y de los delincuentes hasta el momento no se ha dado a conocer si hay detenciones. Nayeli, bueno, esta es la información de lo último que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Desafortunadas noticias, Marcial, para el estado. Muchas gracias. Y miren, nosotros continuamos con la información local, y es que agentes de la policía ministerial detuvieron a un hombre armado que despojó de 50,000 pesos a un ciudadano que acababa de retirar el dinero del banco, esto en el municipio de Monterrey. La detención de Ernesto, de 32 años, ocurrió el viernes pasado en la calle Sexta Avenida, en su cruce con Séptima Avenida, esto en la colonia Cumbres, primer sector.
De acuerdo con la investigación, la víctima retiró el dinero de una sucursal de HSBC localizada en Francisco y Madero y Simón Bolívar en la colonia Mitra Centro. El asaltante, quien se desplazaba en una motocicleta, siguió a la víctima hasta que se detuvo para descender del vehículo. Vamos a la siguiente información, y es que la Secretaría de Salud de Nuevo León registró este 20 de septiembre 570 casos nuevos de COVID-19 y lamentablemente 33 defunciones. En conferencia de prensa, la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño Garza, reportó 1.005 hospitalizaciones, mientras que 250 se encuentran con ventilación mecánica. Siga cuidándose del COVID-19 y sobre todo también pues siga vacunándose. Los primeros 360 menores regios recibieron la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto en el Puente Internacional Reynosa Hidalgo, dentro del programa de vacunación transfronterizo impulsado por el gobernador electo Samuel García Sepúlveda. Los menores de entre 12 y 17 años que pueden ser inscritos en el programa deben ser hijos de trabajadores de empresas afiliadas al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. En el arranque de la caravana también estuvo Javier Villalobos, quien es alcalde de McAllen, quien afirmó posteriormente que cuenta con cerca de 5.000 dosis de Pfizer para los adolescentes. Y mira, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer que en el año 2018 fue descubierto un software espía con datos personales de los reos y familiares, el cual habría sido manipulado por el crimen organizado, esto en el interior del Topo Chico. Al inaugurar el Parque Libertad, el mandatario mencionó lo siguiente: sí, encontramos un sistema, un software increíblemente moderno donde se establece la delincuencia y que era parte del museo cuando ahí se logró tener. ¿Cómo pues alguien del sistema penitenciario de aquí, una persona, tenía todo el sistema de información de los familiares, de todos los presos, sus teléfonos, fotografías de sus casas, donde trabajaba su mamá y donde trabajaba su papá? Y a partir de ahí empezó el negocio de la extorsión. Miren nada más. Y fíjese, con una inversión de 152 millones de pesos fue inaugurada la primera etapa del Parque Libertad, proyecto desarrollado en el terreno del que fuera el penal del Topo Chico. El parque se desarrolló en una área de 10 hectáreas y cuenta con 6.000 metros cuadrados de explanadas, 4.000 metros cuadrados de andadores, peatonales, ampliación de banquetas, circuito de bitapista y ciclopista de 900 metros. Área de juegos, canchas, 50.000 metros cuadrados de áreas verdes con sistema de riego, iluminación, estacionamiento y más de 700 árboles. Y la Comisión Estatal Electoral acordó que las elecciones extraordinarias en el municipio de Suazua se realicen el domingo 7 de noviembre del presente año. Lo anterior, luego de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararan la nulidad de las elecciones del 6 de junio por irregularidades en el proceso. En estas nuevas elecciones no participará Pedro Ángel Martínez, quien es candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido Verde, Nueva Alianza y el PT. Bien, pasemos ahora a la información nacional, que es lo que está pasando en todo el país. Aquí se lo presentamos, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional ha identificado que el crimen organizado en Guanajuato usa explosivos con el fin de crear miedo en la entidad. Durante la conferencia de prensa matutina en la 28 Zona Militar, esto en Santa Lucía del Camino a Oaxaca, el presidente lamentó la muerte de las dos personas víctimas del ataque en Salamanca. Además, el mandatario nacional dio a conocer que es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso debido a que en el ataque se usaron explosivos. Vamos a lo siguiente, y es que luego de que el Partido Acción Nacional difundiera el caso Cuba Gate, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aceptó que se les pagó a los médicos de Cuba que viajaron a México, esto en el año 2020, para ayudar en la emergencia sanitaria por el COVID-19. La mandataria capitalina aseguró que su gobierno no tiene absolutamente nada que esconder respecto a la contratación de médicos cubanos, esto en la capital.
No hay absolutamente nada que esconder, es esta búsqueda de buscar en donde no hay nada, es este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha. Por supuesto que se les pagó, esto a los médicos, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos. Así sostuvo Sheinbaum en conferencia de prensa. Y mire, por el delito de fraude, elementos de la policía ministerial detuvieron al ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Curi Grajales, esto en el aeropuerto de Toluca. Fuentes revelan que ya fue trasladado a la Ciudad de México. Al empresario sostiene pues un proceso legal con la empresa TV Azteca, luego de que pidiera la cantidad de 120 millones de pesos y con ello pudiera mantener al equipo de fútbol de primera división. La Fiscalía de la Ciudad de México informó a su vez que agentes de la Policía de Investigación participaron en el operativo para detener al empresario en colaboración con autoridades del Estado de México. Y mire, vamos a cambiar totalmente de información. Ponga mucha atención a lo que a continuación le vamos a presentar. Y es que vamos a nosotros ofrecer estos tres testamentos a bajo costo, única y exclusivamente para aquí, para Ciber TV Noticias Monterrey, en este que es el mes del testamento. Para participar, bueno, ponga atención porque usted tiene que entrar a la transmisión. Tiene que compartir nuestra transmisión y también dejar en los comentarios de esta transmisión la etiqueta a una persona. Es decir, usted coloca el arroba y solamente puede etiquetar a una persona. Y no solamente a una, si quiera más, claro que son bienvenidos a más personas, pero es muy importante que comparta esta publicación de esta transmisión en vivo para poder entrar a participar, para ganarse los tres testamentos, uno de estos tres testamentos a bajo costo. Realmente es un costo muy accesible, es casi el 70% de descuento que le estamos haciendo. Y pues es obviamente mencionar que el día viernes, en este noticiero a las 10 de la mañana, va a sacar el ganador de estos tres testamentos. Cabe destacar, va a ser uno por persona. Son tres personas diferentes los que van a ganar el testamento a bajo costo. Para que se pueda también informar, lo comparta con más personas para que más sean los que participen. Bien, ahora pasemos con nuestra compañera del pronóstico del tiempo, Julie Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo una vez más. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca de los cambios importantes que se vienen para esta jornada, para los próximos días. Seguiremos con temperatura calurosa, como ya se lo había estado comentando, 35 a 36 grados centígrados como temperatura máxima. Extrema precauciones en el transcurso de la noche y también de la madrugada. Se van a estar presentando lluvias intensas. La temperatura en el transcurso de la noche marcando 20 grados centígrados y el día va a estar soleado, pero también lluvias aisladas, como ya se lo había estado comentando. Para el día de mañana miércoles, amaneciendo con temperatura fresca, 16 a 17 grados centígrados a consecuencia de ese sistema frontal, como ya se lo había estado mencionando. La temperatura por la tarde va a ascender solamente hasta los 24 grados, también chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada. Ya para el día jueves empieza a bajar la probabilidad de precipitación, pero van a continuar las temperaturas frescas por la mañana y también por la noche, entre los 16 a los 18 grados centígrados, la máxima llegando hasta 27 grados. El día viernes, un cielo parcialmente nublado. La máxima, otra vez calurosa, 29 a 30 grados centígrados. Por la noche y por la mañana, entre los 16 a los 17 grados. Y para el día sábado también baja la probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde de 29, la mínima de 17 grados centígrados. Le comento que para la República Mexicana tendremos temperaturas calurosas nuevamente para Tijuana, 30 grados centígrados con un cielo completamente despejado. Pero atención, baja de una manera muy brusca la temperatura en el transcurso de la noche de 10 grados centígrados, al igual que para Chihuahua 17,30 grados, para Mazatlán 25,32, para el territorio tejano también se vienen temperaturas bastante frescas, para El Paso 14,29, para McAllen 37,23, para Torreón un cielo parcialmente nublado, la máxima de 36, mínima de 19 grados centígrados, para Reynosa un cielo completamente despejado, pero también en el transcurso de esta jornada se pueden presentar ligeras lloviznas y también para el día de mañana miércoles
para Celaya 14.28, para el estado de Guadalajara nuevamente lluvias intermitentes, la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados, la mínima de 16, continúa la onda tropical número 31 de la temporada, causando inestabilidad en el ambiente para todo el sur y para el sureste del territorio nacional. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, superando los 30 grados centígrados, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, aunque acompañado con pronóstico de precipitación, y las temperaturas por la noche entre los 21 a los 27 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. Muchas gracias, Julie. Nosotros pasamos a la información internacional, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard Casaubon, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en la que abordaron la crisis migratoria entre ambos países. Tras la llegada masiva de migrantes haitianos al cruce fronterizo entre Texas y Coahuila, la migración irregular plantea graves riesgos para los migrantes y sus familias, aseguró Blinken a través de Twitter, medio por el que dio a conocer la llamada. Es un desafío que estamos trabajando con nuestras contrapartes en la región para abordar. Hablé con Marcelo Ebrard sobre nuestros esfuerzos para promover una migración segura, ordenada y humana. Así lo dijo. Mire la siguiente información, y es que fotografías y videos que muestran agentes de la patrulla fronteriza estadounidense agrediendo a varios haitianos que cruzaban el río Bravo, que marca la frontera entre México y Estados Unidos, han provocado indignación en las redes sociales. En estas imágenes captadas por el fotógrafo Paul Reich, bueno, se ve a oficiales a caballo amenazando a los migrantes con sus riendas. En al menos una ocasión, un agente agarró a un haitiano por la camiseta y lo zarandeó mientras el caballo trotaba en círculo, dijo el propio autor de las imágenes. Luego, los guardias se calmaron un poco y empezaron a dejar a entrar en la gente. Mira, vamos a ver estas imágenes. Muy triste lo que está pasando en el mundo. Nosotros continuamos con esta información, y es que el Partido Liberal de Justin Trudeau gana las elecciones en Canadá, pero no logra la mayoría que le permitirá legislar sin contar con el apoyo de la oposición. Empeora los resultados del año 2019 con 156 escaños frente a los 157 que logró de aquella ocasión. Trudeau ha reconocido que los canadienses no le han otorgado la mayoría que pedía en la campaña, y el líder del partido conservador, Erin O'Toole, bueno, con 121 escaños obtiene el mismo resultado que ya tuvo en el año 2019. O'Toole acusa a Trudeau de una convocatoria electoral innecesaria por pura ambición personal. Mire lo que lo comentábamos precisamente en los titulares, es que los talibanes pidieron ayuda internacional para lidiar con la crisis sanitaria, esto en aquel país. Vamos a verlo. Tras la toma de poder que se dio el pasado 15 de agosto, este lunes los talibanes pidieron ayuda internacional para lidiar con la crisis sanitaria que se vive en el país. Durante una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, el primer ministro del gobierno interino de los talibanes, Hassan Akhund, aseguró que si la comunidad internacional no provee ayuda en el sector sanitario y otras áreas, Afganistán se enfrenta a una crisis humanitaria. Hizo un llamado para terminar con el bloque de fondo impuesto por varios países e instituciones luego del regreso al poder de los talibanes, así como a las sanciones en contra de los líderes. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Y nosotros vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora vamos a lo último en tendencias con nuestra compañera Carla Mosigo. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días, excelente martes. Y como usted sabe, le vamos a mostrar esos videos que son tendencias en las redes sociales. Pero antes de esto, le quiero platicar que con la finalidad de entregar productos en 15 minutos sin costo de envío, la aplicación Joker busca satisfacer las necesidades de los clientes. No le voy a platicar más y vamos a ver el siguiente video. Joker es una aplicación pionera en el servicio de entregas de groceries en Latinoamérica. En 15 minutos sin costo adicional ni mínimo de compra, puedes hacer el súper y te lo llevan hasta la puerta de tu casa.
Y bueno, Joker es un negocio que nació en pandemia buscando satisfacer las necesidades de los consumidores, entregando productos, principalmente lo que encontraríamos en un supermercado, en 15 minutos, sin costo de envío, sin pedido mínimo y sin subirle los precios. Actualmente le da cobertura a 6 millones de clientes potenciales en Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Lima, así como Sao Paulo y Río de Janeiro, donde opera bajo la marca hermana Daki. La marca comenzó operaciones globalmente en marzo de 2021. El primer mercado donde comenzó fue Ciudad de México. Ya se encuentra trabajando en la expansión a nuevas ciudades de Latinoamérica. Y continuamos ahora con un video que está dando la vuelta en las redes sociales, pero sobre todo que está recibiendo muchas críticas y comentarios de indignación. Le platico que el momento en que una mamá golpea y azota contra el piso a su hijo que padece autismo indignó a miles de usuarios en las redes sociales. Se muestra en el video cómo la mujer avienta al menor contra el piso debido a que comenzó a llorar. Esto durante su visita a un restaurante en Estados Unidos. Fue gracias a la intervención de una pareja que detuvo los golpes en contra del niño. Además, llamaron a la policía y la mujer ya fue detenida. Y como podemos ver en las imágenes, cómo avienta al menor, cómo le empieza inclusive a lanzar cosas. Y fue gracias a una pareja que esto no pasó a mayores y ahora la mujer ya se encuentra detenida. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a otro video que también, al menos aquí en México, está dando mucho de qué hablar. Le platico que si alguna vez usted se preguntó quién cuida la dentadura de los dentistas, pues esta joven mexicana demostró que ella misma, que no necesita a alguien más. La dentista Ana Victoria se volvió viral al grabar la forma en que se extrae una muela del juicio, dando cátedra de su gran habilidad y experiencia haciendo esta intervención. Con jeringa y pinzas en mano, la dentista no hizo ni una mueca de dolor o malestar al momento de la intervención. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral en Twitter. Y continuamos ahora con este video final, pero que es, ¿qué seríamos sin los animalitos, sin las mascotas? Que siempre son el ojo en donde están, siempre se hacen virales y siempre vamos a ver videos de ellos en momentos graciosos. Déjeme le platico que en un partido de fútbol clasificatorio para las Ordolimpiadas entre Ucrania e Italia ocurrió este espectáculo. Dos perros y hasta un caballo entraron al campo de fútbol y metieron en aprietos tanto a los jugadores como al personal del staff. A los primeros minutos, dos perritos decidieron correr por todo el campo y lograron ser retirados del lugar. Después, un caballo también decidió hacer de las suyas y dio un paseo en medio del partido. Aunque los ucranianos ganaron el juego, eso no importó y el video se volvió viral y pues adivinen por qué, por la aparición de estos animalitos. Pero vamos a ver aquí un fragmentito de este curioso video. Трохи curiosный момент у нас зараз на полі. Чекаємо на продовження, вийшли на поле місцеві песики привітати футболістам. На поле виходили песики, а у другому таймі вболівати чи то за українських, чи то за італійських футболістів виходить кінь. Y dígame usted qué piensa de este video, de los videos que le presentamos anteriormente. Y le recuerdo que nos puede seguir también a través de nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube. Yo le recuerdo que soy Carla Mosigo, un gusto y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, Carla. Y ponga atención porque vamos a repetir esta promoción que le tenemos exclusivamente aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Es el ofrecimiento precisamente de tres testamentos a bajo costo. Es muy bajo costo, es casi el 70% de descuento que le estamos haciendo. Y para participar en esta
pues también promoción tiene que compartir esta transmisión en vivo en estos precisos momentos, comparta esta publicación y en los comentarios aquí en esta transmisión etiquete a una persona. Y así le puede decir también a más personas que conozca, pase la voz. También cabe destacar que el viernes vamos a sacar en el noticiero a las 10 de la mañana a los 3 ganadores de estos 3 testamentos a bajo costo para que aproveche esta promoción. Y ahora sí, nosotros vamos a pasar con la información deportiva y nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli, muy buenos días, gusto saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, y es que las grandes actuaciones tanto de Ponchito González como de Maxi Mesa pues los llevaron a formar parte del once ideal después de haber tenido muy buen partido en el Clásico Regiomontano. Ahí aparece en el once ideal de la jornada número 9 Ponchito González como volante central por derecha, bueno, y lo ponen por derecha, aunque Ponchito juega por izquierda, pero el chiste es que esté dentro de esta, de estos 11 elegidos, y Maxi Mesa, que juega por derecha, lo pusieron por izquierda, y pues error en los acomodos, pero lo importante es que están dentro de la lista, donde aparece Angulo, que marcó gol con Chivas en los últimos minutos, dos jugadores del equipo de Bravos, que pues al tener un triunfo con el equipo de Tuca Ferretti de nueva cuenta, bueno, les da la oportunidad de aparecer, el Dedos López como lateral, está también Lozano del San Luis, que San Luis está sorprendiendo, y tiene también a Berterame, delantero, como jugadores de este once, y Julián Quiñones, que con el Atlas también está marcando goles, y otro atlista es Camilo Vargas, que lo ha hecho de maravilla en la portería rojinegra. Y bueno, también a nivel internacional, un mexicano que por fin marcó gol es el Chucky Lozano. Su primera anotación en esta temporada lo hizo con el equipo del Napoli, que ayudó a la goleada de 4-0 en la Serie A ante el Udinese. Un golazo que marca el Chucky Lozano, la agarró dentro del área por el pico del área del lado derecho, hizo el recorte, le pegó de pierna zurda con efecto, con chanfle para ponerla en el ángulo del guardameta Marco Silvestri, y con esto el equipo del Chucky Lozano, el Napoli, ganó 4-0, y el Chucky pues a ver si a partir de este gol es el parteaguas para que caigan más anotaciones y tenga más regularidad con su equipo, el Napoli de Italia. Y bueno, pues vámonos a la NFL, porque el día de ayer se cerró la semana número 2 con un partidazo. Ya salieron del mal momento mis Packers, Green Bay con un Aaron Rodgers encendido después de que en la semana 1 pues dieron un partido infame para el olvido, y pues lograron sobreponerse a ese mal arranque de temporada, y el día de ayer el equipo de Green Bay derrotó 35-17 a los Leones de Detroit en el Lambeau Field, donde pues Aaron Rodgers tuvo una excelente actuación completando 22 pases en 27 intentos para 255 yardas y superando en la estadística histórica a John Elway en el décimo sitio histórico de yardas obtenidas con pases, con 51.633 a las que llegó anoche Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay. Y bueno, pues para vergüenzas no paramos con nuestros gobernantes, y es que pues esta atleta mexicana que nos representó dignamente, que ganó medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, hablamos de Aremi Fuentes, quien logró pues colgarse una medalla apenas hace unos meses en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues el gobierno le dijo, ahí te va, te vamos a pagar pues una cantidad de 50,000 pesos por tu medalla de bronce. El gobierno de Baja California le ofreció esa cifra, ahí le dan el cheque, que resulta que cuando lo fue a cobrar le dijeron que el cheque no existía. O sea, ni siquiera es que no tuviera fondos, no existía, le dieron un cheque falso. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿A poco no van a pensar las autoridades que esta información va a salir a la luz pública? Aremi Fuentes ofreció una conferencia de prensa y ahí fue donde dio a conocer todos estos detalles. Dice, nos fue entregado un estímulo de 50,000 pesos como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo, pero a la fecha de la entrega del cheque no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe. Se me hace una falta de agradecimiento que hayan utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen en el banco que no existe. Las palabras
de la atleta mexicana, que también obviamente reciben una aportación federal vitalicia por haber ganado una medalla olímpica, que también pues todavía no se ve reflejada en lo económico para los deportistas que lograron colgarse alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, quien ya está listo y con toda la información de espectáculos es nuestro compañero Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con Gloria Trevi y Armando Gómez. Y es que el día de ayer dieron la nota y no para bien. ¿Por qué? Porque bueno, pues se unen de una manera a la lista de famosos que hoy día están buscando o están siendo buscados por el fisco. Dígase Laura Bozzo, dígase Inés Gómez Mo. Y es que bueno, justamente la mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investiguen a esta pareja, la cantante Gloria Trevi, y a su esposo, justamente Armando Gómez, por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. Escuche bien, súmele. 400 millones de pesos. Asimismo, la pareja se le denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, según indicaron funcionarios federales. Esta denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía, luego de que se considerara que las empresas que ambos tienen en el estado de Texas, en Estados Unidos obviamente, serían presuntamente utilizadas para evitar evadir el pago de impuestos. Según las investigaciones, se detallan que en la denuncia se menciona que hay una transferencia, escuche también, por más de 7 millones de pesos que no se pagó, misma que funcionó para presuntamente detectar operaciones inusuales por parte del matrimonio. Hasta el momento, bueno, pues es lo que se ha dicho justamente pues de este tema de Gloria Trevi y Armando Gómez, quienes por cierto ayer, bueno, pues obviamente esperábamos algún tipo de reacción, y Gloria Trevi ayer por la tarde noche estuvo subiendo un TikTok, ese TikTok donde están así como que con las manitas pegando una y otra cosa. Bueno, contestaba algunas preguntas, decía, estoy contestando algunas de las preguntas que me hacen pues más comúnmente. Contestó de cuando estuvo en la prisión, dice que fue pues injustamente. Contestó también cuando su mamá estuvo en prisión, dijo que también fue injustamente, y luego decía una pregunta, oye, y ahora que están acusando a Armando Gómez pues de lavado de dinero, y dijo, mentira, yo soy proveedora de empleo, y es falsa esta pues declaración o este señalamiento que se le está haciendo a Armando Gómez. Y bueno, pues así, por así decirlo, contestaba Gloria Trevi, no hay ningún comunicado externo, no hay ninguna otra palabra pues que venga justamente de esta pareja, quien está siendo señalada de esta manera. Y pues bueno, con eso amanecimos el día de ayer a través de las redes sociales con este caso de Gloria Trevi, que por supuesto también en redes sociales, híjole, la gente es mala porque también se la estaban acabando, y hay algunos memes y también algunos dichos que dicen, es que dicen que todo el mundo regresa donde fue feliz y Gloria Trevi va a regresar a la cárcel. Eso ponen en redes sociales. De verdad es que, como le digo, la gente es mala. Pero bueno, pues así la situación para Gloria Trevi. Y estuvieron compartiendo este tipo de pues mensajes y también burlas para la pareja en toda red social. Bueno, vámonos a más información y cambiemos a cosas más entretenidas y más positivas, porque Alejandro Fernández pues está feliz, está muy enamorado. ¿Con quién? Con Carla Laviaga, esta joven que estamos viendo en pantalla. Muchos sabíamos que ya habían regresado. Ayer para muchos fue nota y también es entendible, porque la verdad es que ellos ya tienen una relación de años y llegó un momento en que se separaron, se supo que ya no andaban, que tenían buena relación como amigos, y hace tiempo empezaron a compartir fotografías, ya saben, esas de parejitas que yo pongo uno que estoy aquí en la Alameda, pero no estoy junto a ti, pero yo también pongo en mi red social al mismo tiempo que estoy en el otro lado de la Alameda. Y uno empieza, obviamente, como uno es medio víbora, medio chismosín, señor, señora, pues empieza como que a hacer ahí los match, ¿no? Dijimos, estos ya regresaron. Pues sí, el día de ayer Carla Laviaga estuvo de cumpleaños y ya Alejandro Fernández compartió unas fotografías con ella donde justamente pues la está felicitando por este cumpleaños que estuvo celebrando el día de ayer, muy feliz, muy enamorado. Y bueno, pues la verdad es que, como les menciono, ya tienen mucho. En el mensaje se lee, muchas felicidades, hoy en tu día te deseo de todo corazón lo mejor, hoy siempre, te admiro muchísimo por todo y sé que lo mejor está por venir, feliz cumpleaños. Y le pone arroba Carla Laviaga, sigue así con esa luz que siempre te caracteriza, dice la productora. Pues yo no veo que diga te amo, pero bueno, esas fotografías muy abrazados, cachete con cachete, no se la dan entre amigos, ¿verdad? Dígame usted, señora. Bueno, pero así la felicitación ayer, así el potrillo, quien está muy enamorado,
está yendo bien bastante el potrillo. Sold out el fin de semana en Las Vegas, que estuvo Carla Laviaga, porque estuvo subiendo también videos. Está con su nieta, ahí viene otro nieto. La única situación es la salud de Vicente Fernández, que por cierto, el día de ayer, hablando de esto, pues vamos a brincar de una vez a ello, porque ayer se dio este comunicado que se da lunes tras lunes sobre la situación de salud de don Vicente Fernández, lo cual realmente no hay ningún avance así notorio. Esto ha sucedido pues desde que don Vicente llegó al nosocomio. ¿Y qué es lo que dice el comunicado? La familia Fernández y sus médicos tratantes agradecemos la preocupación por la salud del señor Vicente Fernández. Al día de hoy, 20 de septiembre del 2021, el estado de salud del señor Vicente Fernández se encuentra con la siguiente evolución. El estado neurológico es de despierto, con interacción constante con su familia y equipo médico. Aún se encuentra en terapia intensiva por el tipo de cuidados que se requiere. Su respiración se encuentra a través de traqueostomía, con periodos intermitentes de apoyo y con respiración, continuando su rehabilitación. También, pues bueno, en esta rehabilitación, obviamente, para que don Vicente Fernández reaccione, para que tenga una mejoría notable, que realmente ha sido muy, muy lenta. Así lo dicen cada semana en estos comunicados que comparten la familia Fernández a través de las plataformas digitales. Bueno, pues la verdad es que no ha habido mucho avance. Ya son más de 30 días de don Vicente internado allá en Guadalajara. Y bueno, obviamente todos esperando que en algún momento, pues de ese gran brinco y su estado de salud mejore y haya realmente una gran diferencia. Es la información de los espectáculos en este martes. Como siempre, lo dejamos bien informado. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Poncho, en estas informaciones precisamente de espectáculos. Y nosotros vamos a cambiar totalmente de tema. Antes de despedirnos de Ciber TV Noticias Monterrey, queremos mandar esta felicitación para una mujer que siempre está al pendiente de sus 4 hijos, de sus 3 nietos y de cientos de alumnos donde es profesora de secundaria. Hace meses, fíjese, pasaba por muy malos momentos por sufrir graves síntomas del COVID-19 y hoy celebra precisamente con gozo 1 año más de vida, 1 año lleno de dificultades y altibajos, pero con el corazón y mente entusiasmados de poder disfrutar la vida como ninguna otra. Feliz cumpleaños, Rosanely Hinojosa Sepúlveda. Mami, te amo con todo mi corazón. Espero que te la pases muy bonito y gracias por ser fiel admiradora de aquí de Ciber TV Noticias Monterrey. Y ahora sí, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle que nos vemos a las 12 del mediodía y también nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. Nos vemos, que pase muy bonito día.